Muy buenas gente, volvemos con Black Desert. En esta ocasión voy a hacer un pequeño mix de temas y me voy a enfocar en objetivos que los jugadores tienen en torno a Black Desert y el reciente evento de Termian. Lo más inmediato y acuciante es el evento de la playa de Termian o el evento de verano de Black Desert. Este evento se desarrolla normalmente en una playa en el norte de Olvia. Olvia es este territorio de aquí, se llama así. Vamos a ver si no le han cambiado el nombre porque han hecho tantos cambios que yo ya no sabría. Eh, Esto no es... Mm, vamos a ver valenos bien pues en el, en el norte de valenos es el norte de valenos en una de las playas del territorio de olbia más concretamente es así bueno el evento en cuestión eh, este año ha sido bastante pobre lamentablemente otros años nos traen trajes de baño nos traen algún traje cosmético alguna corona nos traen diferentes eh, digamos regalos que son curiosos son llamémoslos notables en esta ocasión no ha traído nada de eso no sé el motivo no sé por qué lo han hecho es lastimoso pero bueno será un evento este en concreto que va a pasar lamentablemente sin pena ni gloria, porque no nos vamos a quedar con gran cosa. Lo que sí han introducido es un objeto decorativo, que os lo voy a enseñar aquí, que está aquí, y es esto, un decorativo para la mansión, pero claro, no todo el mundo utiliza mansiones, además, las mansiones están muy apartadas. Dirigirte a una mansión requiere un tiempo, eh, desplazarte hasta ella, debería haber un... Teleport, literalmente, un elemento que te permita poner un, port, un, un puerto en tu mansión y que estando tú en alguna otra ubicación puedas saltar a tu mansión y viceversa y regresar, aunque sea de un solo uso, eh, que tan pronto regreses lo tengas que volver a poner y eso conlleve un consumo de algún tipo, alguna piedra, algún elemento, alguna carga, como el combustible de Marnie, algo por el estilo. De hecho, sería lo más adecuado. Que te cueste poner el teleport, pues 50 millones, 100 millones, algo por el estilo. Para que no, los jugadores no abusen de ello, pero te permitan moverte a tu base. O incluso más barato, vete tú a saber. El caso es que la mansión está muy apartada. El único objeto que nos vamos a quedar de este evento es con este decorativo. Lo demás es todo consumible, enfocado a encantar joyería de... bueno trajes de manos enfocado a la armadura de cróctalo o a entrenamiento de caballos esto es de caballos esto es para caballos t9 lo demás son consumibles esto es un bonificador dura 10 horas y puedes conseguir 3 así que esto es un, bu es un eh, bufo literalmente para eh, 6 horas no perdón para 60 horas Tal cual, tú compras este pad completo y tienes 60 horas de este bufo, que se dividen en 6 paquetes de 10 horas. Yo preferiría que me diesen 10 pergaminos de una hora. Es que claramente yo no voy a estar 10 horas en la misma dinámica. Eh, seguramente que el personaje lo mueva y eso ya es tiempo que pierdo, o puede que me cambie a otro personaje, al menos se queda el bufo en el anterior, pero ya entendéis más o menos el enfoque. Claramente yo me voy a quedar con... Este evento de aquí. No queda espacio en el inventario. ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale. Hacemos el uso de los dados. Y tenemos aquí un objeto para la quest. Aquí no. Aquí tampoco. Mm, no lo pillo. ¿Qué me estás diciendo? Tengo esto. Quiero entregarlo porque la quest no está disponible. ¿Cuántas veces es la quest? Aquí hay una quest que nos pide entregar uno de estos la medusa que creo que es con este y aquí el cangrejo eh, tengo la medusa vale quiero entregarla curioso curioso bueno en fin vale cosas de ellos a ver bueno el caso el evento de termin es este susodicho que estáis viendo de hecho no sé por qué le han puesto este pedazo marcador es súper súper vistoso pero es extraño es distinto a otros marcadores pero bueno aquí como veis hay jugadores que están pescando Vale, están en la dinámica perpetua de AFK pescando eh, peces a su inventario por valor de medio millón. Resulta que si usamos una calculadora, y esto es una observación rápida que voy a hacer, uh, por hora podemos pescar una media de 60 peces. Uno cada un minuto. Entre un minuto y un minuto y medio. Por 500.000 cada pez. Pues me temo que. Así. Ah, Vamos a sacar 30 millones solamente de pesca. Bien, 30 millones lo hago yo en una salida con mi barco y tardo 5 minutos. Si yo salgo, saco mucho más, pero bueno, es un, es un decir. Si yo salgo con mi barco, desde Ililla, hasta la isla más cercana, desde aquí, de hecho, aquí hay 30 millones, chicos. Aquí hay tal cual 30 millones. O sea, yo hago switch aquí. Y cargo esto al barco, y aquí hay 30 millones. Son 7,5, 35 millones. Tal cual. De hecho, debería hacerlo. De hecho, lo voy a hacer. Pero bueno, es una anécdota. De hecho, lo voy a hacer ya para que lo veáis. Este piloto que lo tengo allí. Entonces, están ahí pescando. Y pueden pescar eh, un pez cada un minuto, un minuto y medio. Con todos los bonos, con todos los bonos, la silla, la marmota, etc. Pero ocurre que tienes la posibilidad de conseguir un pez que vale 15 millones. Sacarás una media de este pescado a la hora, aproximadamente entre 2 a 3, con suerte, 3. De este, de este pez de 15 millones. Potencialmente sacarás ninguno o uno. Un buen día, 2. Y si ya es la repanocha, 3. Ni de coña vas a sacar 5, 10, 15 pescados en una hora de los de 15 millones. Entonces. Calculando. Los 30 millones más. 30 millones más. Por dos pescados. Son 60 millones hora. Evidentemente no es que sea la repanocha. Es que no lo es. ¿Veis? Vengo aquí. Cargo esto. Me subo aquí. Hago así. Me anclo aquí. Desembarco. Hablo con este. Descargo todo esto. El inventario está lleno. Ah, claro, porque tengo todo esto. Bueno, pues lo descargo a mi inventario. Ahí van 14 millones. Otros 14 millones. Y otros 14 millones. Traducido. 7,5 por 6. 45 millones. El movimiento. El movimiento. Por supuesto, tengo más movimientos. Otro aquí, otro aquí, otro aquí. Eh, esto para recargar. Y otro aquí potencialmente, pero ahora no toco. Bueno, el caso. Lo más interesante de la disciplina de truques oceánicos es esta facilidad. Entonces, claro, si lo comparamos con pesca, vemos que hay un, una diferencia clara. No vamos a sacar eh, grandes beneficios de la pesca en comparación. Claro, diréis, ya, pero se hace AFK. De hecho, quiero ir a recargar. Voy a ir a recargar dragones. Vamos aquí, dragones aquí. Y voy a ir hasta allí. Vale. La parte mala de los trueques es esta, precisamente, que hay que ir a recargar. Tengo que vaciar y tengo que coger también lobster, que es esta cosa de aquí. Que está ahí abajo, así que necesito cinco losas. Mm, que no tengo, vale. Aquí no están, así que pasando. Vale. Voy a hacer el, los troques que sí tengo. ¿Qué tengo? Pues cristal, cuchillo y lava. Cristal que está aquí, no tengo cristal. Bueno, es que hace unos días que no hago es así que tengo todo esto vaciado y no lo he recargado. Vamos a coger. Ah... No, desde luego que tengo que recargarlo todo. Menuda historia. No tengo tampoco eh, musgo. No tengo musgo. Vale. No tengo musgo. Está aquí. Pues hay que recargar musgo. ¿Y...? ¿Pero qué ha pasado ahora, hombre? Estaba yo dando vueltas y digo yo, pero ¿qué está pasando aquí? Vale, tampoco tengo perlas. Pues porque hay que coger perlas. Hay que coger las perlas que están ahí. Hay que cambiar de barco. A este. Bueno, eso es una historia aparte. Tengo que rearmar, tengo que recargar, porque coincidió así. Los inventarios. Hay truques que podré hacer, hay truques que no podré hacer, pero potencialmente de esta vuelta en concreto en la que estoy de truques, sacaré 200, 300 millones. No es mayor problema. Siguiente vuelta, tanto lo mismo. Otros 200, 300 millones. Entonces, claro, si lo comparamos con una hora de, de, de trabajo en pesca por 60 millones, no vale mucho la pena porque no es solamente lo que. Tú estés extrayendo sin esfuerzo, no. Es el el consumo que le estás ocasionando a tu a tu equipo sin necesidad. Si no estás jugando literalmente, ¿para qué motivo vas a tener el equipo funcionando? Esa es la anécdota. Entonces, bueno, siguiendo con el tema de de termian, lamentablemente no tiene ningún cosmético, tiene el evento S de pesca, tiene algunas misiones que nos dan algunos consumibles, pero tiene un problema estas misiones de consumibles, que son estas de aquí. Estos consumibles todos los conocemos y estos consumibles nos dan recompensas por el encabezado más bajo. Entonces, no es que sean la repanocha. Esto potencialmente son tres cronolitas. Entonces, más, las, más vale las molestias que, el, que la potencial recompensa. Y esto es un balance que hay que hacer siempre en Black Desert. Si el esfuerzo supera el beneficio, no lo hagas. Invierte ese esfuerzo en otra tarea que dé más beneficio, que te dé otro rendimiento, que te dé otro, digamos, resultado más positivo para el conjunto global de tu cuenta. En lugar de ir a por Belcito, por ejemplo, a la hora indicada, a matarle por el evento en cooperativo que invertirás 10, 15 millones, a cambio de tres cronolitas, no, 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 vete a grindar, déjate de leches, esto no te interesa, pasa del tema, vete a grindar. Esto ni, que ni se explote, o sea, que ni se toque, y esta cultura que se, que se extienda, y así la desarrolladora dejará de meter estas tonterías, porque esto es una soberana tontería. No queremos los, los dados, y la moneda, pues ya veis, lo que hay aquí para canjear es chatarra. Pergamino, a ver, eh, experiencia por 300%. Pues mira, ni se nota a ciertos niveles de personaje y si quiero un bonificador de experiencia ya me lo busco de otra manera o directamente juego sin él y juego más, porque igualmente jugar más repercute más drop. Así que tampoco es que sea vital. Los té de, de Lara, estos están muy bien, pero yo tengo por cientos y hay maneras de, digamos, trabajar con estos bonificadores de otra manera. Hay otras bebidas que te dan estos bonificadores en concreto. Uh, por ejemplo, imaginaros lo absurdo. Tenemos aquí el té negro de Lara y decimos muy bien, experiencia profesiones más 30%, mientras tanto estás perdiendo experiencia monturas. Ah, bueno, lo voy a utilizar para monturas. Pues entonces estás perdiendo experiencia en profesiones más 30%. No puedes estar a las dos cosas. Es un bufo absurdo. Si tú quieres ir a, a, a entrenar monturas, tú te echas una, un bufo de monturas. Si te quieres ir a profesiones, te echas un bufo de profesiones. Te echas uno u otro. Y tomando en consideración la facilidad de conseguir estos bufos que os estoy contando en lugar de un té negro de Lara pues claramente el té negro sobra tenemos, tenemos eh, bonificadores de experiencia en las monturas y tenemos bonificadores de experiencia a las profesiones. No necesitamos el té negro de Lara bajo ninguna circunstancia, en, ninguna, eh, en ningún escenario. Es un bufo que sobra. De acuerdo, que lo quieren inventar y que lo quieren poner ahí, de acuerdo. Pero yo, que soy un experto en el videojuego, no voy a gastar mis monedas aquí. De hecho, no las voy a gastar ni teniéndolas. De hecho, no voy a gastarlas si no las tengo entonces como sé para qué son las monedas ni las voy a buscar no sé si entendéis la lógica voy a quemar las monedas que me regale el juego en el cosmético este de marras pero por favor dale clic y ya está y las próximas que me vayan dando pues potencialmente sí que puedo que las gaste aquí en el cofre de cróctalo para equipar un, un caballo porque tengo varios caballos y alguna cosita quizá aquí porque esto es barato quizás lo que el juego me dé pero tanto como ir a buscar los bufos per se pues ya me diréis la escala energía de corcel un bufo que dura pues 300 minutos son dos tres horas y media si no me equivoco 300 minutos 360 5 horas bien un bufo de cinco horas de, de corcel por cinco monedas pero el recuerdo efímero vale uno, pero ¿cómo habéis puesto esto en escala? No sé si me explico. Deberían dar. Si te dan esto, aquí deberían darte pues al menos 20 recuerdos efímeros por una moneda. Porque esto no es poca cosa. Pero es que esto lo han puesto extraordinariamente caro. ¿Cuántas monedas de esas crees que vais a sacar durante el evento? ¿Creéis que vais a sacar 100 monedas sobrantes para gastarlas en 100 recuerdos efímeros? 100 recuerdos efímeros es recuperar el 100% de, lo, de la durabilidad de un arma. Entonces es absurdo, no la gastaríamos la moneda en este, en este objeto. El recuerdo efímero si lo queremos lo vamos a buscar explícitamente eh, en, 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 sus, en sus pergaminos. Compramos los pergaminos, abrimos el, el pergamino y cogemos el recuerdo efímero. Cuando tengamos 100 sabemos que podemos romper un arma al 100%. Entonces es una cadena de encantamientos que podemos intentar. Si queremos intentar encantar un arma a un nivel muy concreto y estimamos que vamos a romper el arma 5 veces, por ejemplo, sabemos que necesitamos 500 recuerdos efímeros. Si queremos encantar un arma a PEN, y esto es algo valioso para que os quedéis con ello, si queremos encantar un arma a PEN, sabemos que tenemos que romper el arma una media de 20 veces. 20 veces traducido en memory fragments suponen unos 2000 memory fragments. A ver si no me equivoco. 20 veces por 100. Son 2000 memory fragments. O sea, recuerdos efímeros. Reunimos 2000 recuerdos efímeros y sabemos que podemos romper el arma 100, eh, perdón, 20 veces. Ahora, ojo, no son 20 rupturas a nivel pen. Son todas las rupturas para intentarle el pen. Son todos los intentos... Cuando intentemos encantar, nos va a bajar, le vamos a volver a intentar encantar, nos va a volver a bajar y en ese ejercicio va a romper. Y desde, Pi, desde PRI hasta PEN romperá 20 veces. Es más o menos la media armas de vos, ojo, armas de Dios Caído, armas de Gord, todas esas armas rompen mucho más veces. Más o menos unas... 30 veces un arma de astro oscuro y unas 40 a 50 una Gord. La, la jodida Gord es más difícil de encantar que una Astro Oscuro. El problema de la Astro, la dificultad que tiene, es que rompe más rápido y requiere más memory fragments. Porque la Astro consume más durabilidad cuando se rompe. Ese es el gran truco que tiene. Y creo que la Gor no, la Gord creo que se gasta de 10 en 10, pero sube peor. La astro no, la astro te frena, pero si tú coges un astro oscuro con, por ejemplo, 5.000 memory fragments, jura per jura que le vas a sacar el nivel que tú querías. Entre TED y PEM, con unos 50.000 memory fragments, lo sacas garantizado, fijo, a, a base de repetición y esfuerzo. Claro está, pensad en que 50.000 memory fragments, que esto es otro detalle importante tomar en consideración, 50.000 memory fragments a unos 2,2 millones que es su precio estándar pues son unos 110.000 millones traducido que en lugar de reunir 50.000 memory fragments casi que ahorras para el arma pues ahora está a 3,3 peor me lo pone 3,4 millones está a 4 peor me lo pone en lugar de reunir 50.000 memories pues te compras el arma ¿A qué jugáis cuando hacéis este movimiento? A que no gastaréis los 50.000 memory fragments. Gastaréis la mitad, un poco más de la mitad. Pero contad que el arma os va a romper de 50 a 100 veces. O sea, eso fijo. Y claro, 50 rupturas de la, de la astro entre 5 son... Eh, no, me equivoco. Eh, cada... Uh, vamos a ver. 5 intentos es una ruptura. Muy bien. 50%. Por 100. Sí. 5.000. 5.000 memory fragments. 50 veces rota. 5000 memory fragments. Exacto. Y en intentos de encantamiento, pues lo calculado anteriormente, 250 intentos. 250 tiros eh, reunidos desde PRI hasta PIN. Pero 250 fácilmente 30 tiros os los coma para trin Otros 50 os los coma para TED, si no más. El caso es que teniendo suficiente memory fragment almacenado podéis encantar lo que vosotros queráis, porque recuperáis la durabilidad y seguís insistiendo. Posiblemente que os quedéis antes sin fallos y sin memory fragments antes que lograr encantar. Es más o menos por el ejercicio de la repetición. Entonces la estrategia está en tener muchos memory fragments y muchos fallos, porque las piedras las vais a tener. Vais a poder fabricar 200, 300, 500 piedras los intentos de encantar. Distinto con los caballos. Los caballos no vais a tener tantos intentos para encantar. Los eh, despertares míticos son difíciles de conseguir. Entonces, cuando vamos a intentar el, el encantamiento, técnicamente son intentos contados. Vamos a intentar los cinco veces, porque es lo que hemos acumulado en, los últimos, en las últimas semanas, o en el último mes, o, o como sea. Entonces, como os digo, el evento no nos ofrece gran cosa y se ha dividido en dos partes. La primera parte es eh, una pequeña línea de quest, sin mayor importancia, en la que vamos a reunir algunas monedas e introducirnos al evento. Técnicamente esa es la estrategia. Y después la siguiente fase son las misiones repetibles que las han eh, repartido en dos territorios, en el Palacio del Mar. Y en la playa de Termián. En el Palacio del Mar, para él han puesto aquí un remolino. Seguramente que después de que acabe el evento quiten el remolino, aunque mi recomendación es que lo dejase. Una vez que quiten el remolino, el único punto de acceso al Palacio del Mar es desde este territorio de aquí, desde este remolino que veis aquí. Pero este no tiene un punto de salto, me explico. Si vais hasta la al de radiante, vais a ir lo más cerca, Nampú, y vais a recorrer todo, esta, todo este borde, pasar por el puente, venir hasta aquí, atravesar ya el monte, por aquí sería, venís hasta aquí, hasta, la, hasta el desfiladero y saltáis al. Al remolino. Es un acceso horroroso. Es un acceso horrible. El Palacio del Mar está muy incomunicado. Y está inutilizado. La única funcionalidad interesante fue que surgió, si no recuerdo mal, el año pasado. Y tenía un traje muy interesante. Para eh, está, tengo problemas con la navegación. Pero, una, pero, pero, pero un problema serio. ¿eh? Me la han tocado. Pero por amor de Dios. Pero vamos a ver. Que te vayas por ahí, hombre. Ese es el camino corto. Estás aquí y dice que vayas por aquí y luego para allá. Cuando el camino corto es así y así. En, en serio, no sé por qué lo ha recalculado de esa manera. El año pasado introdujeron este traje que veis aquí: el traje Gluglu. Glu. Y este traje, su finalidad es eh, ser como la, competi la competición de la competencia del traje de pescado, el traje de, de buceo o el de pesca. Es un traje fabuloso que nos permite nadar. Nadamos a una alta velocidad, tenemos una resistencia de oxígeno ampliada y, y, y pues, pues, pues podemos bucear con mucha más, mucha más comodidad. Y este fue el traje del año pasado. Y el año anterior regalaron otro cosmético que si ya no os lo puedo enseñar fácil tendría que venir aquí a Vestimentas y buscarlo. Sí que han puesto los trajes estos de baño pero los veo un pelín caro más una costura que no es apropiada de la época. No sé por qué han hecho eso. Lo apropiado sería que empezasen a renovar el mundo de Black Desert como que hemos salido de la Edad eh, Oscura y vamos a una nueva Edad. El traje que pusieron el año pasado, vamos a ver si lo encuentro para la Daliz. ¿Daliz? Vamos a ver si está por aquí. Sería este de aquí. Exacto. Este traje lo regalaron hace dos años. Sí, correcto. Hace dos años regalaron este traje. Este traje también tiene una, fun una funcionalidad de natación. Que aumenta la velocidad de natación un 30%. Y tiene algo curioso. Cuando se moja es totalmente transparente. Sigue estando presente el traje, pero es transparente. Se ve el traje de baño, pero tiene esa funcionalidad tan curiosa. Está bastante bien. Al año siguiente, como os digo, dieron el traje de Blue Blue. Pero este año definitivamente no dieron nada. No es que eh, exactamente lo den. No es toma, te lo damos. No es una línea de quests, unas operaciones, vas y consigues el traje. Lamentablemente este año no lo añadieron. Y ya por lo demás, como decía, dividieron las quests en dos territorios. Una parte las tenemos en... En el Palacio del Mar y otra parte la tenemos en la playa de Termian. En la playa de Termian tenemos los eventos referentes a la pesca. Y en el Palacio del Mar tenemos los eventos referentes a cazar, por ejemplo, a la cría de Bell y el asalto a las crías de Bell. Y observa la carrera, es un minijuego de la carrera, es horrible, no me, no me gusta nada. Otra vez la carrera y consigue sellos de guerra, que no sé. No sé de dónde salen, pero tampoco creedme que tampoco me importa. Para, para 15 monedas, eh, poco, poco impacto y poco interés. Entonces, si ese tiempo yo no lo invierto en esas operaciones y lo invierto en otra cosa en el entorno de Black Desert, claramente que voy a tener crecimiento positivo, porque no es tiempo que estoy perdiendo en aquellas labores. Estos días eh, sí que he gastado bastante capital en cosas mías, en el juego, y he quedado un poquito. Eh, seco de, de capitales y tengo que ahora venir aquí y empezar otra vez a, a amasar capital, reunir eh, dinero, seguir haciendo trueques, reunir no sé otros cinco mil, mil millones para tenerlos en depósito y ya puedo dedicarme pues a otras labores. Es bueno tener un, un fondo de capital, un ahorro para funcionar siempre que sea necesario hacer alguna inversión. Y luego está el detalle de las mejoras a personaje. Entonces, explicando ya este asunto, vamos ahí. ¡Guau! ¡Qué lejos está! Pero vale, lo ponemos en autorruta. Eh, tampoco tengo mayor interés, solo quiero hacer este troque para tener la carga lista en, en Ililla. Entendiendo estas, estas cuestiones de, del evento, nos damos cuenta de que lamentablemente el evento de término de este año es bastante lamentable. Veremos qué tan bueno es el evento de, de Halloween del año que viene. Y luego ya. Para ir finalizando este vídeo, los objetivos que los jugadores siempre tienen en Black Desert. ¿Y por qué comento esto? Porque el juego se va actualizando por momentos y nos pone delante cosas que tenemos que aprender a esquivar. A veces nos van a poner eventos, nos van a poner misiones, nos van a poner cuestiones que son un añadido para jugadores del ecosistema, que es distinto al jugador que está creciendo en el, en el entorno de Black Desert. Tenemos jugadores que tienen como objetivo crecer, hacer la cuenta grande, conseguir ciertos equipos y tener acceso a todo el contenido del videojuego. Y tenemos otros jugadores que les parece un entorno, un mundo muy bonito, muy tranquilo, muy adecuado para pasar la tarde, se van a pescar. Se van a cultivar, se van a cocinar, se van a por carne, luego vuelven a su casa y se hacen las entregas imperiales de carne y a ellos eso les parece el concepto de juego que, 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 que quieren desarrollar. O sea, me explico, es lo que les gusta y es lo que hacen y está súper bien. Pero hay contenidos que digamos que son para distraer, que dices tú, no hombre, invierto tiempo en esto y no, al final no vale para nada, como por ejemplo las notas musicales o las herramientas de música de la Shai, o por ejemplo eh, el anillo este tan famoso, el anillo del comerciante, que claro, yo comprendo que los divulgadores de, de Black Desert tengan que poner estándares de cosas inalcanzables, para tener un contenido que vender, como por ejemplo el anillo del comerciante. Pero es que si tú no vendes en el mercado, el anillo del comerciante no supone nada, no vale para nada, no supone ninguna mejora sobra. Sí que lo tienes, enhorabuena, pero no tiene el impacto justificado al esfuerzo que conllevó eh, eh, conseguirlo. Entonces sobra literalmente esos contenidos y solamente se irían a buscar cuando no tuvieses ninguna otra meta en corto, cuando no tuvieses nada más que perseguir. Luego tenemos otros contenidos, como por ejemplo el, el, el susodicho evento de Termian, el evento de Termian actual. Te lo ponen delante y tú crees que es un beneficio. Te pones a pescar a FK pensando que estás creciendo, te pones a hacer las vueltas de vidas del evento y al final resulta que ha sido una o dos semanas de distracción profunda. No has crecido en el videojuego. ¿Es importante crecer en el videojuego? Bueno, la idea no es que seas un jugador vanguardista. Que estés al día, que estés en, en, la, en la cota máxima de potenciales de Black Desert. No es precisamente la meta. La meta es tener todos los recursos para poder desarrollar los paquetes que vayan introduciendo en el videojuego. Cuando introduzcan paquetes que valgan la pena. Que meten una actualización interesante. Pues la desarrollamos. Tenemos los medios para ello. Que meten una que no lo es. Pues no la tocamos, seguimos con lo que estamos, seguimos generando crecimiento. Y cuando creamos que tenemos suficiente crecimiento y que necesitamos más contenido, pues le podemos dar pues, un descanso o dedicarnos a otras tareas en el propio videojuego. Tan siquiera venir al océano y empezar a pescar, que podemos hacerlo de manera eh, deportiva. Pero. Claramente en el caso de la pesca hay que tener todos los slots desbloqueados en esta sección de aquí y tener unas condiciones de un equipo de pesca adecuado para ponerse a pescar. Sin embargo a mí se me queda pequeño las, eh, las cañas de pescar azules. Quiero las cañas de pescar amarillas. Ya va siendo hora de que la primera life skill del juego, que fue la pesca, es hora de que la primera life skill del juego tenga su propia colección de de cañas singulares que te permitan pescar 8 pescados de golpe, 9 pescados de golpe, 15 pescados de golpe. Y diréis, "¿Por qué lo comentas? Fácil, cuando vosotros matáis un mob y entráis en el inventario del mob, vais a ver de manera inmediata 8 slots, pero solo 2 están ocupados." Y diréis, "Ya, es que eso es un estándar." Vale, y cuando vas a a un árbol y lo talas, vas a ver que se utilizan más slots 5, 6, 7, 8 slots en el árbol, talando. Así que los demás slots no es un estándar, son totalmente funcionales, son huecos existentes funcionales en los que puede potencialmente salir recompensas. Cuando matas un mob en el mundo y vas a su inventario y ves, abres su inventario y ves plata que la han quitado, menos mal, ves chatarra ves su, su basura y ves alguna cosa más como una Blackstone o una capra o lo que sea, cuando pasa eso, cuando entras en su, en su inventario a recoger y solo ves esos dos objetos, eso es que el enemigo, esa criatura, está capada. No da más recompensas porque está programada por software para estar capada. A mi juicio, si yo voy a un escenario, por ejemplo, este, Ah, lo han quitado. Sí, lo quitaron. Me gustaba más antes. Clicabas aquí y podías acceder a esto. ¿Ves? Esto, esto me gusta. ¿Por qué este no lo tiene y por qué este sí? Bueno, juego a medio hacer. Y ya tiene tela. Bueno, cuando entramos aquí vemos todas estas potenciales recompensas. Tú vas a matar un mob y te va a dar una blackstone. Y su chapa, la basura, que va a ser esta. Esta de aquí. ¿Por qué no esto y esto? ¿Por qué solo uno de los dos? ¿Por qué solo uno? Obligatoriamente uno de los dos. No, no, no esto, más esto, más esto, más esto, más esto. No, no, no. Blackstone y la marca Frenesi. O Rastro y la marca Frenesi. ¿Por qué? Lo han programado así, pues está como el culo, así no se puede, así no se puede programar algo. Si todas estas recompensas son existentes en este mapa, yo puedo matar un mob y me puede dar la marca, el rastro, me puede dar esta bolsa, esta cosa y esta cosa sin marca y sin rastro. Me puede dar esta, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, solo un mob y nada de lo demás. O me lo puede dar todo el mismo mob. Sería lo normal, sería lo justo. Sería lo justo porque, porque está ahí. Porque es. Tú matas un mob y tú le vas a saquear todo lo que lleva a ese mob aleatoriamente. Lo que ocurre es que cada mob es una oportunidad en un cofre inventado. Traducido. Existe un marcador que no vemos en pantalla, que es invisible, lo van a desbloquear tarde o temprano. En el cual se nos. Es una especie de raya aquí arriba. En la cual, en la raya, hay tramos. En cada tramo hay un cofre y por medio de esos tramos hay pues Blackstones capras y tú vas matando mobs y vas llenando la barra y vas recibiendo las pequeñas recompensas. Y cuando llegas al tramo, al tramo bueno de cofre, pues se abre y te sale una joyería o te sale un objeto legendario o te sale alguna historia singular del escenario. Y luego pues, sigues en el, mismo trano, en el mismo tramo de chatarra. Blackstones, capras, polvos, rastros, toda la chatarra hasta el siguiente tramo del siguiente cofre. Una barra, de hecho ya haré un vídeo al respecto de, de, de cómo el, el juego contabiliza los kills. Técnicamente existe esa barra, pero no es una barra física re, eh, plasmada, no. Es que al ellos haber creado un sistema de recompensas basado en la matemática han creado virtualmente esta barra de la que os hablo esta barra de hecho si pudiese oh, si pudiese entrar a dónde está pase de progreso no. eso tampoco bueno usaremos el pase de progreso como un ejemplo imaginaros que aquí empezáis a hacer kills y, y vais pasando a los siguientes tramos. Bien, en este te dice mata a un enemigo, pum, y te lleva la recompensa. En este te dice que mates 10, y pum, te llevas la recompensa. Y entre medias, aquí entre medias, hay blackstones, polvos y chatarra mixta que va cayendo según vas cumpliendo la meta. Cuando cumples el siguiente objetivo, plin, te llevas esa recompensa. Y aquí dice mata 100. Aquí mata 200. Aquí mata 300. Y cuando haces todo el recorrido, tac, 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 tac pasas por aquí, tac, tac. Llegas al final, se reinicia todo y vuelves al principio. Y eso es lo que eh, se conoce como eh, un reinicio. Un reinicio de la rotación de drops. Mi teoría, la teoría que yo barajé durante mucho tiempo y todavía la sigo sosteniendo, es que mientras más kills se hacen en el spot. Todas las muertes que se contabilizan en el spot, más rápido esta cosa se reinicia. Más rápido se acaba la barra de recompensas. Y, y antes se empieza de nuevo. Al empezar de nuevo vamos otra vez a pasar por los, por los hitos. Los hitos de mata 5, mata 10, mata 50, mata 100, mata 200, mata 300. Si en alguno de estos tramos hay joyería incrustada, pues es más joyería que se termina minando en el potencial spot traducido. Si tú vas solo a un spot, tú solo a un spot, una hora, sacarás, por ejemplo, un anillo media luna, por ejemplo. Pero si vas con otros 5 jugadores, ese spot no va a dar solo un anillo media luna, dará cuatro o cinco media lunas en esa hora. Vale que no te lo tiene por qué dar a ti en concreto, pero el juego ya minó cuatro anillos que no estaban previstos. Se minaba un anillo con un player pues ahora se miran se miran más anillos con más jugadores el nivel de minado al mundo de black desert aumenta esos son los, los conceptos de juego que hay que comprender y a la hora de enfocar objetivos estos conceptos hay que entenderlos cómo funciona queremos más poder más ap no pasa nada tienes opciones si haces la temporada y si quieres sobrepasar los niveles de temporada, ya tienes que encantar. Pero también existe una alternativa al encantamiento y es la compra, la adquisición. Por ejemplo, mirad esto. Este personaje de aquí es un 260. Como veis, tiene joyería de tubala, joyería de la temporada. Con 260 para el spot en el que está me sirve perfectamente. Es un desperdicio dinero introducirle más AP. Es un desperdicio quitarle la joyería y ponerle una joyería auténtica de voz, pero no es descabellado hacerlo porque puede que me interese en un futuro mover este personaje a otro spot. Entonces, para cambiarle el AP a este personaje, tendría que quitarle esta joyería que equivale a un media luna en tri y ponerle algo más potente que un media luna en tri. Esto es de 14 de AP. Entonces, nos vamos al mercado. En el mercado nos vamos a accesorios y nos vamos a anillos. En anillos nos vamos al encabezado más alto y vamos a, a los anillos caros. Y buscamos, pues por ejemplo, eh, un media luna. Vamos al media luna y vemos que el TRI cuesta 400 millones. Y el TED, que son 3 puntos más de AP, cuesta $1,900 millones. O sea que yo puedo. Coger dinero, 1.900 millones. Venir aquí. Comprar el anillo. Comprar el TED. Más 3 de AP. Puedo incluso comprarle 2 más 6 de AP. Venir al personaje. Y en vez de 2.60, 2.66. Quito estos dos anillos. Se los doy a otro personaje aquí de la lista. Le aumento el, otro, el AP a otro personaje y el AP a este. Y este pasa de 260 a 266. Pero eso me costó 4.000 o 5.000 millones. Es el dato a tomar en consideración. Este nivel de crecimiento, esto tiene que funcionar así. Funciona así y tiene que seguir funcionando así. Si queréis mejorar el AP, esa base de ahorros y de compras muy determinadas. Pero tenéis que saber para dónde. Para dónde eh, se quiere dirigir ese esfuerzo, ese dinero. Me, perdón, ese, ese crecimiento, para qué está dirigido. Si es, pues por ejemplo, parar un escenario en el que no vais a usar ese AP, pues eso es, es un desperdicio. Una cosa que quiero enseñaros también es cómo se trabaja aquí con trueques. Cuando llenas el depósito de objetos level 5 de trueques, se pasa a esta, a esta venta vender ahí fueron 150 millones aquí fueron otros 150 aquí fueron otros 150 ya son 450 y aquí son otros 50 así que son 500 millones bien ese movimiento fue de 500 millones Sigo haciendo trueques, sigo acumulando esos objetos levels 5 y cuando los necesite para hacer corvario, cosa que ya os digo yo que poco necesito, poco corvario necesito ya, pues entonces eh, recargo los levels 5 en los muelles de level 5. Sea un ejemplo, este de aquí. Este de aquí, tengo los levels 5 para hacer trueques. Así que vengo aquí cargo esto de aquí. Reinicio el barco. Me subo aquí. Y me voy a este truque de aquí. Para hacer el, el, ese level 5. Y ese level 5. Perdón, este level 4. Al regreso. Me lo hago aquí. Y lo descargo aquí. Y chimpum. Así funciona esto. Semi-AFK, puedes ser más AFK, puedes estar aquí totalmente supervisando la ruta, puedes dejarlo en autorruta y te desentiendes y te pasas la tarde en esto y esto repercute un dinero. Repercute 300, 400, 500 millones al día, depende cuántas rotaciones tengas, es un dinero considerable. Con ese dinero generamos ahorro y con ese ahorro generamos mejoras, pero mejoras muy determinadas porque las necesitamos. Sin embargo ya os digo yo que con 2.95 de AP vais a hacer la mayoría de contenidos del juego. Lo que no vais a desarrollar, evidentemente, son los grandes, los grandes tiers de, del juego, pero yo ya os digo que aquí no me quiero meter. Aquí no hay nada que me interese. Nada de esto me importa, nada de esto me beneficia, nada de esto me supone más poder y si yo quiero esto lo compro. Que no esté disponible, pues espero. Y el día que sea totalmente acuciante y necesario, iré a por él. Pero el día que lo sea, de momento no es necesario. Pero esto de aquí, el dinero y el esfuerzo que requiere, más el riesgo que se corre, porque aquí puedes morir. Entonces, ya me dirás tú, venir aquí a ganar dinero para que te maten y pierdas dinero, pues como que no. Así que ya existe un riesgo. Este escenario, tal y como está, tal como las condiciones que tiene, no supone eh, un beneficio. Así que este, pues no lo tocaría. No lo tocaría a ningún efecto. Si yo quisiese capital, me iría a otro escenario. Si quisiese los objetos que hay aquí en esta lista, los eh, pondría en pre-order. Claro está, claro está. Esta cosa todavía no está en disponibilidad. Es difícil conseguirla. Pero no pasa nada, llegará el día que o bien esté disponible o bien <coughs> opte por comprar el, el calzado tal cual. Empiezo a, a ahorrar hasta el punto de reunir el calzado. Chimpum. En el concepto de que cuesta 30 mil millones, pues mil millones durante 30 días, que cuesta 40 mil millones, 40 días, que no puedo sacar mil millones diarios. Pues la mitad, y tardo en vez de 30 días, tardó 60 o en vez de 40, tardo 80. No pasa nada porque, como es un objeto a la cuenta, aquí lo lamentable es que te digan de repente que Black Desert va a cerrar. Entonces, tus 80 días de trabajo te los comes con patatitas. Bien, ahora se activó Garmor. Esta es otra de las cuestiones que hay que tener en consideración. Garmor no es que sea mi, mi devoción absoluta. Irá por él. No es que me dé una recompensa super importante. Pero eh, tengo un personaje puesto allí. exclusivamente para, para Garmor. La pena es que no está siendo muy justo con los impactos. Porque la zona está tremendamente lagueada. Hay mucho jugador, hay muchos efectos. Se laguea. Entonces, o no me están contabilizando los impactos o, o alguna cosa rara está pasando. Pero el caso es que no me está contabilizando bien. Eh, vamos a ver si puedo hacerle un ataque. ¿Dónde estás? Vale, está ahí. Y al no contabilizarme bien los impactos, pues... Resulta que me dan una recompensa bastante pobre. Vale, eso es lo que quiero. Y ahora quiero que baje. No, si me terminara matando. Venga, hombre. Combate. Me está costando mucho darle órdenes al personaje porque ya os digo, aquí está muy condensado de, de jugadores, es muy pesado. Toca huir. Vale. Le han hecho mejoras tanto a este personaje como gráficamente. Como movimientos del, del personaje. Tiene movimientos en, en stand. En standby, by bastante interesantes. Esa parte me gusta. Que estén mejorando los personajes y cambiándoles los pequeños detalles. Sí, sí, no, no, es que la, la, la han cambiado. Qué buenos. Qué gracias. Es un juego muy, muy bueno, muy chulo. El problema que tiene es cómo está mezclando los contenidos y todo lo que sobra del juego. Hay mucho contenido que se relleno. Yo, bueno, así una purga de, de contenidos que no valen para nada. Tremenda. Aunque parezca que no le estoy pegando, eh, le estoy pegando de vez en cuando cuando el personaje me hace caso. Huir. Yupi. Vale. Clico aquí. Vale. Reclamo aquí. Y abro aquí. Y no saltó. Nada. Ya está. Chimpón. Bueno. Pues ya intentado. Me voy a ir a una posición segura. Me gusta como lo han dejado. Me gusta. Me gusta. Le han hecho... Unos detallitos interesantes. Claramente eso no lo tenía antes. Wow. Vaya. ¡Vaya! Qué pasada, pero quién, ¿cuándo se. Pff, ni siquiera avisaron. ¡Qué bueno! Le han hecho rework a este personaje. ¡Qué bueno! Porque os digo yo que esos eh, hechizos no los conocía. Pues bueno, esa es la anécdota. Me voy a volver a este y voy a acabar con la tarea que estaba organizada. Hay que saber los contenidos que hay, los contenidos que nos interesan y qué hay que esquivar para, digamos que no nos sirve para nada. Hay ciertos objetivos que son prioritarios. Si un escenario requiere 2.80, necesitamos 2.90. Hay estrategias para ello, hay métodos para, para alcanzar ese poder en un tiempo prolongado a base de ahorro. Intentar esas, esos niveles a base de encantamiento, especialmente, si sí podrás encantar armas, podrás encantar tus eh, armaduras, pero cuando llegue la fase de joyería, la cantidad de dinero que vais a gastar en el proceso de encantamiento de la joyería es muy alta. A motivo de que rompe con alta probabilidad. Además, existe la teoría de que la joyería que se compra es más propensa a romperse que la que tú extraes. Entonces, lo ideal sería ir a farmear tu joyería para gamblearla tú. El problema está en que no se no cae con regularidad. Así que, tal como, como está previsto, lo ideal, lo, lo más adecuado. Es comprar las joyerías iniciales para generar crecimiento. Y en un futuro distante, cuando te veas con 100 grats almacenados, porque no los piensas vender, porque no te repercute para nada venderlos, y dices, bueno, los voy almacenando ahí para el día que los quiera gamblear. Pues ese día los gambleas. Pero tú ya tienes equipo previo. He ahí el truco. El truco está en no gamblees, en tu configuración inicial. Cómpralo todo consigue potencial y empieza a minar el juego. Y a medida, a medida que vas minando el juego, vas a ir adquiriendo nuevos objetos. Y estos objetos los vas a poder vender, gamblear, recuperar la inversión o sencillamente almacenarlos hasta que llegue un día que les saques un beneficio, un, digamos una utilidad, una utilidad práctica real. Pero técnicamente, el primer, la primera fase de Black Desert, lamentablemente, se mire como se mire, es el ahorro. Así que nada, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Últimamente me cuesta muchísimo sacar temas sobre los que hablar de Black Desert, porque mayormente la población ha bajado, el interés en el videojuego ha bajado, las actualizaciones son difíciles y las cambian de una semana para otra. El juego está modificándose de una semana para otra. Entonces, bueno, yo puedo ir relatando pequeños matices para que los jugadores más o menos sepan que hay, recordarles que hay en el juego, que tengan cierto nivel de digamos visión pero también hay un problema que es importante tomar en consideración hay muchos jugadores en el ecosistema de black desert tremendamente veteranos con mucha experiencia sobre el juego qué les puedes enseñar tú a jugadores así no puedes literalmente no no podrías o quizás sí pero ya me entendéis eh, mi recomendación de Queréis 290, 300 de AP, 320 de AP, ahorrad, sí, es válida, pero hay jugadores que ya tienen esos niveles. Así que esa recomendación para ellos pues, se la trae al pairo. Porque ya tienen esos niveles. Es, es, el, es la cuestión. Entonces, esta recomendación valdría para jugadores nuevos. Pero no tenemos muchos de esos jugadores. Entonces, hay que comprender que ya el tiempo, el tiempo de la orientación para el crecimiento se acabó. Aunque vienen nuevos jugadores regularmente al ecosistema de Black Desert, terminan orientándose mayormente por el clan. No están dispuestos o, o se ven con la capacidad de verse decenas de vídeos de YouTube intentando aprender algo en torno al videojuego. Esa parte también hay que comprenderla, es difícil. Uh, claro, en su día, cuando salieron los truques oceánicos, había una necesidad y había una utilidad. Ahí sí. Ahora mismo no hay ninguna actualización en Black Desert que requiera a una asistencia tal, hacer vídeos, explicarlo y demás. Como poco las actualizaciones. Lo que yo puedo hacer es ampliar un poquito más la visión para que los jugadores puedan enfocar las cosas de una manera u otra para ir generando crecimiento en su cuenta y tener el juego en reserva, tener el juego preparado para futuras actualizaciones, en mi caso. Me explico, yo tener el juego en forma para futuras actualizaciones. Puede que yo entre, me haga 500 millones al día y lo deje. Hasta mañana. Y mañana me vuelva a hacer otros 500 millones. Y lo deje y hasta mañana. Y chimpún, no pasa nada. Después de una serie de meses, me veré con una serie de miles de millones. No pasa nada. Ah. Uh... Habrá un día, vendrá una actualización un día que será de un interés tal que sí requiera de nuestra asistencia, de nuestra visión o de nuestra experiencia. Entonces, en esos términos, ahí sí podéis justificar eh, que existamos usuarios así. Podéis justificar que, que estemos eh, divulgando el videojuego. Y por eso siempre es bueno pues tener a esos divulgadores en reserva. Luego está el tema de la propia plataforma, en este caso YouTube. Eh, si no le dais likes a los vídeos, no se va a promocionar. No va a crecer el videojuego. Y si el juego, videojuego no crece, eh, no aumenta la divulgación. O sea, no llega a más jugadores. No aumenta la población del juego. Y vamos a seguir con la población de Black Desert que tenemos. ¡Qué ojo! Black Desert hoy por hoy se mantiene con la población fiel que tiene, la población fija que sabe que no se va a ir a ningún sitio. Probarán juegos esporádicamente, probarán algún juego de historia, probarán alguna cosa puntual, pero saben que siempre van a volver a Black Desert. Y, si, y saben que alguna vez soltarán un, un dinero por un skin, un contenido, un pase o alguna historia para, digamos, eh, tener algo que les ha gustado y la desarrolladora financiación. En esa dinámica estamos. Black Desert quiere su público sagrado, su público consolidado, el público fijo. Y a medida que les baje, llamémoslo así, la población, irán aumentando el tono, irán introduciendo nuevos paquetes. Cuando estén en un momento que les interese, un momento adecuado para ellos, por ejemplo, tenemos buenas ganancias, tenemos una buena tasa de, de población, no queremos ni que suba ni que baje, no toquemos mucho, <laughs> lo dejamos tal como está. De momento no estamos en ese punto, estamos en el punto de vamos a cambiar esto porque da problemas, vamos a cambiar esto otro porque puede funcionar mejor de otra manera y le están dando mil vueltas al, al, al juego en, di en distintas mecánicas, lo que encima me complica mucho a mí tener que relatarlas porque todo cambia de una semana para otra. Hace un mes o así nos volaron los, eh, las voracidades. Las voracidades de las fisuras. Los bosques de, de fisuras soltaban voracidades. Habría uno por aquí. A ver dónde hay una voracidad. Aquí. Estos soltaban una voracidad. Bueno, aquí no los puedo ver, los veo aquí. Aquí soltaban un, un diente, un diente morado. Y ese diente morado yo los estaba almacenando para cambiarlos por pergaminos de usura. Uso muy pocos pergaminos de usura, lo que me permite tener muchos almacenados. Pero yo quería esos, porque eran míos también. <laughs> El caso es que eliminaron eh, la voracidad. Yo me llevé la, la sorpresa de que perdí esos potenciales usura, que eran... Yo tenía 400 voracidades. Eran como 80 pergaminos o algo así. Bueno, no era mucho, pero duele, duele. Ya tendré que reunir esos pergaminos perdidos de otra manera. Pero bueno, ese es el enfoque. Así que nada, lo vamos a dejar en este punto. Espero que os haya sido de utilidad. Ya vendré relatando más detalles en torno al juego en, en el próximo vídeo. Voy a retomar también pequeños temas que puede que digamos que no estén tan eh, extendidos. Digamos que vamos a revisar temas antiguos, temas que ya se tocaron en su día y que quizás haya algo que repasar si, si los... Si los tocamos, por ejemplo, el tema de los cultivos, ver cómo está aquello, el tema de la tala, el tema de la manufacturación en talleres, puede que esos temas los voy a estudiar, voy a ver si tienen algún cambio notable, si tienen alguna cosa importante a, a remarcar, entonces puede que haga un vídeo hablando sobre ello. Una cosa para terminar es que también me pareció curioso que los jugadores, eh, hace un mes o así, me estuvieron preguntando por la disciplina de casa con, con rifle de francotirador. En algún, en algún punto vieron que esa disciplina de casa ca con francotirador daba beneficios. Eh, no lo tengo muy claro porque yo no la desarrollo, es que literalmente por tiempo me es imposible. Pero... Vale, me llevo todos estos. Pero en algún sitio vieron algo que les dijo que daba mucho dinero. Mucho dinero depende del esfuerzo, me explico. Si tienes que matar a distancia y luego desplazarte hasta el objetivo, eso no es mucho, ni dinero ni de coña. Ni aún dándome 200 millones la hora, me meto yo en semejante movida. Estamos hablando... Mmm, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no hay plantación aquí? ¿No hay plantación ahí? Algo ha pasado, aquí pasa algo. Sí, sí, aquí pasa algo, vamos a ver. Aquí hay cinco plantas. Sí, vale, pues no, parece sí que fue culpa mía que puse huerto y no lo recogí, vete tos, a saber. Aquí nada, es queja. Porque perdí eh, algo pasó y perdí todas. ¿Qué? Perdí todas mis. ¿Cómo que no es válido? Oye tú, ¿qué pasa aquí? ¿Es queja? Perdí todas mis semillas mágicas, tengo que empezar de nuevo. Por suerte, recuperaré las semillas mágicas. Solo necesito conseguir una y ya a partir de ahí me recupero, solo que esto me va a llevar un proceso, un proceso largo, eso seguramente, hasta que me salgan. Pueden haber múltiples eh, cultivos hasta que, hasta que salga. ¿Para qué hago esto? Por un lado, saco esto que es eh, contribución. Y por el otro eh, utilizo estas semillas para los cultivos. O sea. Eh, fabrico cajas de estos cultivos en concreto y cuando llega el día de entrega supone un beneficio económico bastante grande. Vale, finalizar aquí y eso. Así que bueno, lo vamos a dejar en este punto. Yo tengo que montar todo esto porque claro, esos días que estuve lejos del juego, perdí todas mis semillas y se me desmontó todo el huerto. Tengo que volver a empezar desde el principio. Así que lo dejamos en este punto. Espero que os haya sido de utilidad y hasta el próximo vídeo.